Entre el anticipo y el pago anticipado hay diferencias según el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El pago anticipado es cuando el contratista recibe el dinero del Estado, este ingresa a sus propias arcas y el contratista es autónomo para gastarlo en lo que él desee. Es decir, el Estado lo que está haciendo es financiando al contratista. En el anticipo es todo lo contrario. Los dineros que recibe el contratista deben de gastarse o deben de invertirse de acuerdo al objeto del contrato. Entonces, él no puede disponer de esos dineros para invertirlo en otra cosa, sino de acuerdo al objeto contractual. Es decir, mientras que en el pago anticipado, el contratista dispone de la libertad para gastarse en lo que él desee, en el anticipo no sucede lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica es que en el pago anticipado no se le exige plan de inversiones al contratista. En el anticipo se le debe exigir un plan de inversiones que corresponda al dinero que se le entrega y cómo lo va a invertir. Pero lógicamente esta inversión debe de ser de acuerdo al objeto contractual. De todas maneras, no lo exime de responsabilidad. Él tiene que responder por esos dineros, ya sean como pago anticipado o como anticipo. Y se le debe exigir la respectiva póliza por el correcto manejo del anticipo.